si te interesa, ya está fichada, ¿eh? No, nada más quiero saber qué sabe de ella. Pues que es hija de un empresario muy importante y que es la líder de las chavas. Y pues que media escuela quiere con ella. Oye, ¿y no tiene una hermana o algo? Por lo menos un premio de consolación, ¿no? No, ella es hija única. ¿Tú cómo sabes? Pues lo leí en una empresa muy importante, en una revista. Entonces es cosas de economía, finanzas. ¿Y qué dijo? ¿Nada? Bueno, Peter, ok. Bye. ¡Ay! Si tú fueras mi papá, no te vuelvo a hablar en toda mi vida, ¿eh? ¿Qué me haces esto, papá? Tú sabes lo difícil que es ser yo. Y me estás ignorando. Y no puedes ignorar mi sensibilidad así. ¿Por qué me haces esto, Selina? Selina. ¿Qué? No me estás escuchando nada. ¿Sí? Mi papá me está ignorando y tú también. ¿Qué te pasa? Ay, es que me preocupa mucho que Miguel me ve en traje de baño. Ay, no. Oh, my God. Sálvame. Solo esto me faltaba. Ya, me tienes hasta acá con Miguel. Basta. ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, tantito! Lo que pasa es que Selina pidió primero. Pero no importa, no importa. Tengo una idea. Tú te puedes ir atrás de mí, tú te vas a emprender y tú te vas al otro lado. Y todas vamos así juntitas, ¿sí? Bueno, a ver, ¿me da permiso, por favor? ¿Con permiso, con permiso? Es que si no, no se puede. Ay, perdóname, pero es que ahorita no te puedo atender. Ya me tengo que ir al autobús con todos, ¿verdad, chicas? Sí, sí, vámonos. No, no te preocupes, yo venía a hablar con ella. Oye, ¿te gustaría sentarte junto a mí? Ay, claro. Lo que pasa es que no conozco mucho el Vacance Club, entonces para que me expliques. Sí, claro. ¿Se va a sentar conmigo? Ay, amiguis, ¿te puedes sentar con Vico? Tantito. Vente, Selina. Vámonos, Vico. ¿Selina? Let's go, guys. Sentarte. O sea, el avión de mi papá estacionado en el hangar y yo aquí, sufriendo en un camión sucho. Es que eso no puede ser. Oye, ¿cómo le haces para decir tantas tonterías por segundo, eh? ¿Alguien te escribe los libretos o te salen solas? No te voy a contestar, no me importa. ¿Puedo? Sí, claro. No, sí, mira. La banda. Ahí está. Ahora sí que llegaron todos los jugadores del equipo. Gracias. Chofer, ya estamos, mi rey, ¿qué esperamos? Falta uno. ¿A quién? Uy, Pilarcita, ¿ya nos podemos ir? ¿O quieres que te esperemos un ratito más? ¿Eh? ¿Y esa que se subió, quién es él? ¿No sabes? La hija del director. Pues ojalá que donde vayamos haya suero antiofídico, ¿eh? Porque aquí las serpientes no dejan de criticarla. Jóvenes, ¿qué pasa por aquí? A ver, tranquilos, guarden la calma, sí, por favor. ¿Qué pasa? ¿Eh, qué pasa? ¿Qué onda? ¿Mi ropa se va a quemar? ¿Qué hizo eso? Fue una broma de algún estúpido. ¿Qué? ¿Están locos? ¿Se quieren matar todos o qué? Atentado contra Diego, que nadie se mueva, llamen a la policía. Ya, Tomás. Tomás, ¿es en serio, güey? ¿Cómo que Tomás? ¿Qué onda? ¡Parados! ¡Ya me despertaron! Es un atentado contra Diego. Espérate, ¿cómo está mi pelo? Ay, espérame, voy con él, a ver. Mi amor, ¿estás bien? ¿Será una broma?
o un aviso. ¿Pero de quién? ¿De la logia? Por lo menos no era algo peligroso. Pero esto no es algo común. ¿Quién puede traer alguna cosa así? Otra de estas y nos regresamos, ¿está claro? Sí. De veras se pasan, ¿eh? ¿Quieres el gallinero? ¿No hay un poco de seguridad o algo? Están muy mal. Te hablan las vaquitas. Shh. Estoy seguro de que fue el nuevo. Ay, tengo miedo. Chicas, buenos días. ¿Qué pasa? Oigan, ¿cuánto tiempo más me van a dejar de hablar? Que te hable tu Miguel, ¿no? Vámonos. Hola, chavos. Soy Mauro. Y voy a estar a cargo de las actividades durante sus vacaciones. Aquí la primera y la única consigna es pasársela a todo dar. Para eso el colegio tiene preparado diferentes actividades. Y antes de regresar al infierno de las clases, los exámenes, la tortura de las tareas, es que disfruten al máximo para que le saquen el jugo a sus vacaciones. ¿Está claro? Bienvenidos. Bueno, chavos, en cuanto terminen empezamos con la primera actividad del día. Hoy todos vamos a nadar. José Luján, te quedas al frente, ¿no? Va. Ya estás. Okay, si también... Bueno. Diego. Yo. Tienes una llamada. Gracias. Chavos, ¿qué pretenden? ¿Que les caliente el agua de una olla? Profe, es que de verdad está helada esa agua. Y aparte, ¿quién sabe qué tantos microbios tenga? Yo no puedo dejar que mi película se me caiga. Está helada y no hay microbios. Mía. Hola. Hola. Soy Pilar. ¿Cómo estás? Hola. Yo soy Mauro. Si te vas a meter tú, también se hace cobarde junto con todos. No, yo sí. Ah, va. A ver, un clavado. ¡Oigan! ¡Miren a Roberta! Está buena. ¡Bravo! Ahí está la primer valiente. Deberían aprender de ella. Oigan, creo que ese chavo está pidiendo ayuda. ¡Ay, claro que no! Se está ahogando, no se está ahogando de verdad, profe. Está haciéndose que como que se ahoga. Sí, profe, usted quédese aquí y va a ver ahorita cómo ella regresa, va a ver. ¡El chavo se está ahogando, en serio! ¡No, es mentira! Yeah.